buenos días. Hemos llegado al viernes 23 de febrero. Nuestra lectura hoy está en Levítico 21 a 23 y Hebreos 8. Vamos a escuchar la lectura de Levítico 23, versículos 1 al 8, pero luego explicaremos de una manera sencilla las fiestas que este capítulo describe. Levítico capítulo 23, versículos 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, y ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Muchas gracias. Las fiestas jugaban un papel importante en la cultura israelita. Eran diferentes de las otras naciones porque eran ordenadas por Dios. Eran tiempos de celebración con Él, no tiempos de depravación moral. Dios quiso apartar días especiales para que el pueblo se reuniera a descansar, se relajara y recordara con acción de gracias todo lo que Él había hecho por ellos. Dios estableció varias fiestas nacionales anuales para celebración, comunión y adoración. Y nosotros podemos aprender mucho de las personas observando las fiestas y la forma en que las celebran. En nuestras sociedades hoy tenemos días festivos, algunos religiosos, otros estatales, cívicos, donde se celebra, por ejemplo, la libertad, la bandera, la nación, etc. ¿Cuáles son tus fiestas tradicionales? ¿Qué es lo que esas fiestas dicen en relación a tus valores? Bueno, las fiestas comenzaban con la Pascua, verso 5, el Pesaj. Celebrada el mes primero, era un día. Se celebraba cuando Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel en Egipto y liberó a los hebreos de la esclavitud. Recordaba al pueblo la gran liberación de Dios. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura, Matzot. Recordaba a Israel su salida de Egipto. Por 7 días comían pan sin levadura, tal como lo habían hecho entonces, recogido en Éxodo 12, verso 14 y 15. El simbolismo de este pan hecho sin levadura era importante para los israelitas. Primero, porque el pan era único e ilustraba que Israel era único como nación. Pero también porque la levadura era un símbolo del pecado. El pan representaba la pureza moral de Israel. Y en tercer lugar, el pan les recordaba que tenían que obedecer rápidamente. Sus antepasados habían dejado la levadura fuera de la masa, pudiendo salir de Egipto a toda prisa, sin esperar que la masa leudara. A partir del verso 9 tenemos la fiesta de las primicias, Shavuot, un día que requería que se ofrecieran a Dios las primeras cosechas recolectadas. Los israelitas
No podían comer la comida de sus cosechas hasta que hubieran ofrecido esta ofrenda. Actualmente Dios aún espera que nosotros apartemos su porción primero, no al final. Dejar las obras a Dios no es forma de expresar gratitud. Luego, en el versículo 15, encontramos la fiesta de las semanas o Pentecostés. También era un día, un festival de alabanza a Dios por una cosecha abundante. Era el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. Era para mostrar gozo y agradecimiento a Dios por la abundancia de la cosecha realizada. Luego, a partir del versículo 23 y el 24, la fiesta de las trompetas, también de un día. La mayoría de las trompetas que se usaban eran cuernos de carnero, aunque algunas de las trompetas más especiales se hacían de plata. Se tocaban las trompetas para anunciar el inicio de cada mes, así como el comienzo de los festivales. En el versículo 26 al 32, el día de la expiación, remoción del pecado de las personas y de la nación, restauraba el compañerismo con Dios. Era también llamado el día del perdón. En los versículos 33 al 43, la fiesta de los tabernáculos. Era también llamada fiesta de la siega. Era una celebración especial con participación de toda la familia. En Éxodo 23 al 16 y en Deuteronomio 16-13 hay recomendaciones sobre la forma de celebrarla. Al igual que la Pascua, enseñaba a los miembros de la familia de todas las edades acerca de la naturaleza de Dios y lo que había hecho por ellos. Era tiempo para renovar el compromiso con Dios. Nuestras familias también necesitan rituales de celebración para renovar nuestra fe y transmitirla a nuestros hijos. Además de la Navidad y Semana Santa, debemos seleccionar otros días especiales en los que podamos conmemorar, la bondad de Dios. Y finalmente, en el verso 44, la adoración incluye celebración y confesión. En las fiestas nacionales de Israel, la balanza parece inclinarse decididamente en favor de la celebración. 5 ocasiones gozosas y 2 solemnes. Esto señala que el Dios de la Biblia alienta al gozo. Dios no pretende que la religión sea solo meditación e introspección. También quiere que celebremos. Por supuesto que es esencial la reflexión seria y la confesión inmediata de pecado. Pero esto debería estar balanceado al celebrar lo que es Dios y lo que ha hecho por su pueblo. Por eso somos llamados a tener festividades en nuestras vidas, momentos de celebración, momentos donde nos sentamos a comer con alegría y gratitud, disfrutando de banquetes preparados con amor, preparados con excelencia. A Dios le agrada que disfrutemos de buenas comidas, de exquisitas comidas. No quiere glotonerías, no quiere borracheras. Quiere que en santidad celebremos la vida y las bendiciones que Él nos trae. Y en ese gozo, y en esa gratitud, y en esa celebración, su nombre sea engrandecido y nos podamos regocijar en santidad, en comunión, en familia, en la congregación de la iglesia.
gozándonos porque hemos conocido el verdadero amor, el verdadero sentido de la vida. Estábamos hundidos en un pozo, en un hoyo de pecado, pero ese Dios que perdona y que en su misericordia derrama gracia abundante, vino a nuestro encuentro para levantarnos a una experiencia de gozo y comunión. Vamos a cerrar esta semana escuchando una hermosa canción que nos deja Dina sobre el Salmo 40, que nos habla precisamente de ese rescate, de ese día en el cual el Señor nos levantó, nos puso sobre una roca, dio sentido a nuestras vidas. Y por eso hoy celebramos la salvación. Le damos a Él la gloria y le honramos con todo nuestro corazón. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte por el ejemplo del pueblo de Israel, celebrando la vida, celebrando la redención, celebrando el perdón y la comunión contigo. Que sepamos nosotros también ser agradecidos y disfrutar de las cosas que tú nos das, para que esa vida abundante que Jesús nos vino a dar sea una realidad que nos lleve a gozarnos en ti cada día. Te amamos, Señor, y te adoramos hoy, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy buen fin de semana para todos. Es el último domingo ya de mes y esperamos nos podáis acompañar en nuestra emisión del domingo, que será un poquito más cortita. Seguiremos meditando, en este caso en 2 Corintios 4. Y Dios mediante, el lunes nos reencontramos para seguir recorriendo la lectura de la Escritura en este 2024. Manteneos bendecibles y recordad: lo que te deleita, te dirige. Señor.
Señor, mi voz.